Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Girls on Panzer Dream Tank Match Deluxe. En el episodio de hoy toca el modo clásico con Katiuska. ¿Estáis listos? Porque yo lo estoy. Es hora de la batalla. Va el comando liderado por una Loli. A ver cómo nos salen estas cinco. En el anterior episodio con Anchovy salió perfecto. No como el de Kai, que fue... ¡Ah! Lo pienso y se me pone el estómago feo. Allá vamos. Primera misión de Katiuska. Se trata de un uno contra uno, y por el icono me suena de que va a ser con Darjeeling. Creo que va a ser con Darjeeling. ¿En el parque de atracciones? Ah, no, va a ser con el equipo de Majo. Pues nada, allá va la experiencia. Recordad, es uno contra uno. Recordad que en el uno contra uno todo es lo que es. Un tanque, una victoria, un éxito. Vamos a ello, batalla. Tenemos lo primero que localizar a Majo en el parque de atracciones. Mientras no se convierte en un parque de desatracciones debido a que me den un mal golpe. Va. ¡Buena! ¡Ay, se escapó! Recurso 529. ¡Ah! Se escapa. Y me ha fallado el ataque. ¡Buenísimo! El tema es que se está subiendo por la montaña. Perfecto. Badabim bam bam. Ah. Por ahora le hemos quitado más del... de 2/3 de salud. ¡A las ruedas! Ah, 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 ah. Hay que subir la montaña. Ay, madre, me he equivocado. Le queda poquísimo para caer a Majo. Ay. Venga. ¡Victoria! En esta primera ronda conseguimos la victoria contra Majo. ¡Oh, Pues nada, primera batalla conseguida. Además debemos estar a punto de subir al nivel 40, lo cual es genial. Bueno, a recibir los puntos, madre, por fin. Pues perfecto.
A ver, ¿cuál va a ser la segunda ronda? Esperemos que no sea la de supervivencia. No, o que sea. Vale. Va a ser batalla de jefe. Nos toca una batalla de jefe. Y a ver con quién. Porque no me he fijado en el icono esta vez. Antes creí que era Darjeeling y era Majo. Por eso no quiero hacer mis predicciones. Además, espero terminar pronto porque hoy tengo además nuevo blog de estreno. Bueno, este vídeo lo veréis en realidad el día 15, pero el blog es para el día 14. Acelérame. Esta vez es contra Mijo Nishizumi. Primero fue Majo y ahora le toca acá a Mijo. Lo siento por Mijo, pero vamos a tener que ganarle. También lo siento por Yukari, por Saori, por Mako, por todas. Lo siento por ellas, es que es mi clásico. No hay más remedio. Pues nada, imagino que el tanque que habrá que darle para ganar la batalla es el tanque de Mijo. Ronda 2 de Katiuska empieza ya. ¡Listos! Recordad, tenéis 15 minutos, uno para localizarlas y dos para reducir la barra de salud al máximo posible. Digo, a tope. Esta vez es en la zona comercial. Bien que está llena de baches debido a los tanques. Ciertamente, si el anime fuera más conocido fuera de Japón, porque no muchos en Occidente conocemos este anime, ni lo hemos, o lo hemos visto, ay, pues técnicamente habría más posibilidades de que el juego saliera. Hubiera salido en nuestro país, bueno, en Europa, en América, aunque hubiera salido con inglés. ¡Oh, y un osito! Nunca golpees a los osos. ¡Ey! ¡Sin abalear! ¿Qué? Estoy buscando al equipo Nishizumi. ¡Ah! Ahí está, veo. Ahí va el primer disparo. Mal toque. Cuidado, Stranger Danger. Ay, 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 me estoy poniendo atacado de tanto luchar. Vale, en retaguardia. Llevamos, ya le hemos quitado casi toda la salud al tanque de Mijo. También nos están golpeando. En esta batalla de jefe bastante fuerte. Recordad que el tanque. Ahora vas a ver. ¡Fuera de juego! Lo siento, mijo. Lo siento mucho. Bueno, combate vencida. Bueno, ya vamos por dos combates. Hemos superado los dos, que son entre comillas de jefe.
El combate de uno contra uno y el de jefe. Ahora quedan el de objetivo, el de supervivencia y el de recorrido. Vamos a sumar un poco más de experiencia. Ya tenemos casi nivel 40. Los ánimos aumentan. La guerra también. Esta vez se trata de el combate de supervivencia. Recordad que son 5 minutos de intensidad enorme para poder llevarnos el siguiente premio. Ya vamos. Vale, esta vez nos enfrentamos, esta vez sí a Darjeeling y su equipo. Requiere la hora de su té. Con lo que vamos a hacer es que el combate sea de lo más caliente posible. Batalla de supervivencia. 5 minutos para resistir. Al menos con vuestro tanque en activo, o 5 minutos para derrotar a todas. Venga, venga. Ah, no puedo disparar. Y solo llevamos 25 segundos. Tú aguanta ahí. Hoy otra vez he fallado para la carga rápida. ¡Vale! Vamos ya por 5 a 4. Algo positivo tenemos que tener. Vamos. No sería eso drift, ¿no? Yo lo único drift que querría hacer últimamente es Pantu Drift. Porque las rosas son rojas y las violetas son azules. Enviado de objetivo. Vale, recordad que quedan 2 minutos y 40 segundos, ya sea para derrotar a los 4 tanques que quedan, o que nuestro equipo sobreviva, o sobre todo que yo sobreviva a la batalla. El tanque de Darjeeling es el que más daños está de momento sufriendo, según veo. Sí, no, no, no era otro. Pero vamos 5 a 3 ahora mismo. En esta campal. Bueno, a los disparos. Cuestión, no te muevas mucho. Dispara como nunca.
Vale, 1 minuto 40. No nos minemos. Llevamos 5 a 3 de momento. Y eso es un éxito por ahora. Recordad que luego quedarían una batalla de recorrido y una batalla de objetivo. Recordad también que, como siempre, que si el enemigo nos gana en una de las batallas, habría que empezar desde el principio, como nos ocurrió con Kai. Olé. A ver, 1 minuto de tiempo nos queda. Estamos de momento a punto de marcar el 5-2. Por ahora sigue todo esto 5-3. 5-2. Darjeeling es quien tiene más salud. Al contrario de lo que yo creía. Vamos a terminar la victoria con un 5-2. No será un 5-0, como me gustaría, pero será. O tal vez terminemos, quedan 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. ¡Victoria para el equipo! ¡Genial! Ya tenemos con esto 3 de los 5 combates terminados. Y sin embargo, Darjeeling, Rose Hip y compañía prefieren tomarse un té en vez de lamentarse de haber sufrido otra derrota. ¡Oh yeah! Me han incomodado encima a Rose Hip. Llegamos además a nivel 40 de jugador, lo cual es una maravilla. Y vamos ya con el cuarto combate. Si puedo pedir algo, es que sea el cuarto sea el combate de objetivos y no el combate de recorridos. Así me dejan el cuarto. ¡Te odio! ¡Me has dejado la batalla de objetivos para el último! ¡Yo te odio! Mentira. No lo odio, pero hubiera preferido mil veces que me hubiera tocado la batalla de objetivos en cuarto lugar en vez de en quinto lugar. Vale, esta vez será Anchovy quien intente con su equipo ponernos alguna que otra trampa. La chica, la compañera de Anchovy se han agachado para hablar con Katiuska. Pues es la más pequeña del grupo, la más joven además. Bueno, ya se ponen otra vez en derecho. Vamos a ver si conseguimos que Katiuska termine el recorrido. Recordad que tenéis 10 minutos y no os podéis caer bajo ningún concepto del terreno. Por suerte estoy notando que su tanque es más lento que el de Anchovy. O el de Kai, que nos dieron unos problemas. Especialmente el de Anchovy, porque el de Kai sería rápido, pero no era tan problemático. Técnicamente, el tanque con el que he llevado mejor la misión de recorrido ha sido con el tanque de Darjeeling. Su tanque era el más lento, aunque parezca mentira. Aparte de que Darjeeling tiene un tanque más resistente. Por ejemplo, mi hijo, mirad cómo, por intentar hacerme no pacifista en este recorrido, que es la mejor idea, como os digo, hacerlo en plan pacifista. Si lo hacéis en plan atacante, o sea, negociaciones fallidas, como yo llamo últimamente a eso. Pues se os pondrá más feo. Vale, llevamos 1 minuto 20.
Todavía no hemos cubierto ni la mitad del recorrido y ya llegan los primeros enemigos. Así que, vale. Estaban haciendo unos mínimos daños, pero vamos a seguir adelante. A ver, gira. Dado con el tanque. Estoy tirando por la zona de hierba, haciendo una especie de atajo. Asegurar. Veréis que esto aparte es más complicada y no me quiero caer, por eso he atajado bastante. Vale, estamos a punto de llegar al tercer checkpoint y ahora solo quedaría llegar al objetivo, al target. La verdad me encanta Nintendo Switch. Cuidado que aquí hay enemigos y quieren hacer daño al tanque para que no podamos llegar. No les ataquéis y serán... y no irán a por vosotros. En solo 2 minutos 54 segundos superamos la cuarta fase. El equipo Anchovy queda derrotada por el equipo de Katiuska. Yeah. Control adaptativo. Podría ser espectacular. ¿Sabéis que este vídeo lo estoy grabando tras la actualización 10? Ahora que puedes adaptar los Joy-Cons, imagínate poder, por ejemplo, en vez de con la ZL, hacer con la A el disparo. Queda solo una batalla para cerrar este clásico. De momento el progreso está yendo como esperado. Y se trata de la batalla de objetivos. Esta es la última que vamos a hacer. No me he fijado en qué escenario. Debéis de recordar que los estén. Que en modo portátil no se ve igual de bien que un televisor. Como yo suelo jugar a estos juegos en el portátil, en el televisor, solo cuando estoy fuera de cámara. Y cuando no estoy en mi habitación. Vale, es hora del último combate. El combate de objetivos. En el que vamos a ir a por el equipo de... A ver cómo era su nombre. Oh, anda, que... Es que tengo la cabeza, como sabéis, en muchos lados, ¿no? Sería... Kinuyo, Nishi. Puede Kinuyo. Vamos a ello. Here we go. Recordad que hay que acabar con los 5 enemigos en esta zona en del de cañón. El cañón. A por todas. Batalla de objetivos. Recordad que siempre un buen ataque por la retaguardia ayudará a que sus tanques caigan el doble de rápido. Ya vemos los primeros enemigos. Se sitúan hacia allá. Ok, chicos. Oh. Gracias por la ayudita.
Venga, chicos. Ay, Dios. Lo iba a decir que me... Se ha atascado. Me quedé tanto atascado que mi cerebro se ha quedado atascado. Oh, 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 oh. Cuando se te dan la primera torta es que es mal toque. Pero por lo menos ya vamos 5 a 4 de momento. ¡Ay, señor cangrejo! Tengo un cangrejo, ¿qué hago? Un cangrejo, ¿qué hago? Vale. Vamos 5 a 3. Buena golpeada. ¡5 a 2! No me había ni fijado. Vale, por la retaguardia. ¡Bien hecho! ¡Ya tenemos solo un enemigo en pie! Al borde de terminar el clásico. Se mueve rapidísimo. Está intentando huir. Pero tal vez nosotros, con esos 5 que todavía tenemos, seamos 5 con 1, a ver quién me puede. Vale. No os pidáis nunca el enemigo a vosotros. Recordad que no es un uno contra uno, es un equipo. Le queda uno. Creo que solo un golpecito más y estamos listos. Es de estas que se mueven rápido. ¡Fuera! ¡Conseguido el clásico de Katiuska! Lo siento. Esta vez ha sido mía la victoria. Lo que ya llevamos, este es el quinto clásico y además... Estamos al borde del nivel 41 y nos llevamos tanque nuevo por haber ganado. Allá vamos. Llega el tanque. Llega la victoria. Nada, que hemos ganado. Otra ronda del clásico para mí. Lo que pasa es que en esta pared no podéis usar el capturado. O sea, ni hay foto de grupo ni nada. Lástima. Habrá que ver cuál es nuestra la escena especial. Ah, está echándose una siestecita y soñando que cuando crecerá. Pues nada, ya van 5 clásicos de Kelsun Panzer Dingtan Match Deluxe completos. Como ya he dicho, tenemos a Miho, Darjeelin, Kai, Anchovy y Katiuska superadas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio. En el próximo episodio será el turno de Maho Nishizumi de derrotar a todos sus oponentes en el siguiente clásico. ¡Chao!